María, muy buenas tardes. Buenas tardes. Aficionada a la educación. Más o menos. Y a que la educación funcione. Sobre todo. Y que los pequeños aprendan. Mucho. Digo aficionada y cuando digo aficionada digo implicada. Sí, bastante. Creo que lo resumo correctamente. Hoy aquí en la biblioteca estamos realizando durante toda la jornada este espacio que se llama El libro de tu vida. ¿Tienes algún libro tú también, aunque no vienes a hablarnos de ese tema, pero tienes algún libro que te haya marcado tanto porque te gustó mucho o porque no te gustó nada? A mí me gusta mucho cómo escribe Ángel Escazo. Me gusta mucho. Sí. No tengo mucho tiempo para leer. Ya. Y de ella me gustó mucho uno que hizo. Súbete un poquito al micrófono. Que quizás fuera el primero, Sisi Emperatriz. Me gustó mucho. Es que... La narrativa, no la historia en sí. Sí, la historia también era bonita. Que también la historia era bonita. Para pero la narrativa a mí me gustó mucho como narra Ángel Escazo. Soy fan de ella. Estás aquí en el día de hoy porque nuevamente tenemos que volver a darte la enhorabuena como presidenta del AMPA del Colegio Castillo de los Zúñiga, que se me ha olvidado el nombre de lo que es el AMPA. ¿Cómo se llama el AMPA? El AMPA se llama AMPA el Castillo. O sea que tampoco nos pusimos fácil. No nos complicamos la vida con el nombre. No tengo que pensar mucho, mejor así. De nuevo habéis vuelto a concursar, a participar y de nuevo volvéis a traeros un nuevo premio. A mí me gustaría que empezáramos desde el principio para que a todos nos quede claro, porque el proyecto es el mismo, no quiere decir que hayáis presentado otro proyecto. Cuéntanos cuál ha sido la andadura desde el día que se crea el proyecto y hasta el día de hoy. Bueno, pues como tú bien sabes, nosotros participamos en un concurso de la zona de trabajo de la costa, de los servicios sociales de la costa, y nos trajimos un primer premio. Había dos premios y nos trajimos el primero. El faro de rompido, el AMPA al faro, sí. Se llevó el segundo premio. Exacto. Entonces, ese premio primero que tenía una cuantía económica de... 1.200 euros. 1.200 euros, eso, muy bien. Lo hicimos con un proyecto de interculturalidad. Sí. Y esos primeros premios, luego... tenían la opción, han ido a un primer premio provincial. Ajá, o sea, han vuelto a participar los mismos proyectos. En el concurso provincial. Bien. Y éramos 9 de la provincia y nosotros hemos quedado los segundos. De un total de 77 proyectos y de 68 asociaciones que han participado. La verdad es que muy bien. Mira, ¿quién se ha llevado el primero? ¡Qué coraje! Río Tinto, Asociación Matilda. Me imagino que el proyecto también será muy bonito. Sí, es un proyecto de jardín en lo alto de la mesa. Vale. Y esta gente, la verdad, es que trabaja mucho, tiene mucha trayectoria. Sí. Y no sé, yo no he visto el proyecto, pero supongo que será muy bueno cuando se lleve el primer premio, 2.000 euros. Nosotros nos venimos con un segundo premio que nos da o nos suma una cuantía de ¿cuánto? De 1.000 euros más. 1.000 euros más. Más los 1.200, 2.200. 2.200 que nos hemos traído para el castillo. ¿Con eso se pueden hacer muchas cosas o cosas? Con eso se puede hacer lo que está en el proyecto. No vale. Nos podemos salir del proyecto. Vale. Entonces, el proyecto es de interculturalidad y tenemos que trabajar sobre la interculturalidad. Vale. Asistir a padres, a alumnos y a profesores desde el contexto del proyecto. Claro, tiene que entrar todo, ¿no? Todo el equipo educativo, empezando por los peques y terminando pues por la dirección. Claro, el proyecto va dirigido fundamentalmente a niños, a los alumnos del castillo. Pero dentro de eso asistimos a los padres, asistimos a los profesores y bueno, y ahí estamos, a ver si trabajando, a ver lo que se puede sacar. ¿En qué momento se tiene que dar por... ¿O se tiene que poner en marcha este proyecto? Este proyecto se tenía que haber puesto en marcha y se ha puesto en marcha, desde luego. El proyecto se pone en marcha todos los días en el colegio. Pero bueno, se tenía que haber puesto en marcha a primero de curso, en septiembre. Bien. Pero por razones de diputación se concursó en octubre. Luego los premios se fallaron en enero y se entregaron en febrero. Bueno, vale. Se fallaron en febrero realmente. Sí. Y ahora... en abril. Entonces, como que da poco tiempo a poner en marcha todo. Claro. No sé, yo no he hablado con Diputación, no sé, tiene un año entero para ponerlo en marcha. Vale. No sé desde cuándo, pero nosotros trabajamos la interculturalidad, que de eso es el proyecto, todos los días. La verdad que sí. Todos los días. Allí la jornada
tú has estado en la jornada de culturales del colegio y sabes Cierto. Cómo han sido, una maravilla. Y las del Día de la Paz también, y tantas cómo se organizan. Eso te iba a comentar, próximamente, la próxima semana tenemos Flash Mob. El 29. El 29. Yo no lo digo tan fina como tú. Yo no he tenido que aprender, ¿eh? Se trata de un flash mob en la Plaza Redonda a partir de las 12 del mediodía y yo creo que ahí vamos a disfrutar todo. Desde ellos, que son más pequeños, hasta todos los que tengamos la oportunidad de arrancarnos a bailar con ellos. Eso va a ser una maravilla. Sí, yo creo que sí. Espero que salga bien, que no haya problemas y que haya mucho público a vernos. La verdad es que vamos a pasar un buen ratito y eso es en definitiva es lo que tenemos que hacer, seguir trabajando, seguir haciendo cosas y ver que la educación es algo más. No, y que los padres son un factor muy importante. Claro. Los padres, pero no para criticar y no para pa poner trabas, no, los padres tienen un factor muy importante para ayudar a los colegios, para colaborar, claro. Para cooperar, por supuesto. Para asistir a todo el mundo y eso es un equipo. Exacto. Exacto. Me imagino que ahora ya preparándote para empezar a trabajar en tu proyecto, con ganas de ponerlo en marcha ya de mañana, si puede ser. Está puesto en marcha. Tú ya lo pusiste. Está puesto en marcha. Lo único que hay que hacer, un poquito, unas pinceladas que quedan. Por ejemplo, nosotros, una de las cosas que llevamos en el proyecto es una guía en todos los idiomas del colegio para entregarse a los padres con instalaciones, horarios y demás. Sí. Eso hay que ponerlo en marcha. Por falta de dinero no se ha puesto en marcha una cosa que iba en el proyecto también, que se pondrá a partir de ahora, que era contratar a un intérprete. Sí. En este caso, dependiendo de la demanda de los tutores, porque la dificultad que tenían algunos tutores era comunicarse con determinados padres porque hablaban el idioma o no hablaban o hablaban el idioma con dificultad. Claro. El español, quiero decir. Entonces, eso es lo que no se ha puesto en marcha porque no había dinero. Y al no haber dinero, como Diputación nos ha ingresado dinero recientemente, sí. Pues entonces no se ha podido poner en marcha. Se pondrá, como tenemos un año para poner ese proyecto, elaborar el proyecto, claro. Pues el curso que viene creo que lo pondremos al 100%. Esperemos. Y vendrás y nos lo contarás, ¿no? Sí, espero. Eso espero yo también. Estamos terminando, María, pero ¿en alguna ocasión has tenido ganas de leerte aquel libro que te llamaba tanto la atención, pero que al final se quedó metido en el cajón o allí en la biblioteca y no le terminaste de abrir las tapas? Yo he dejado muchos a media, por falta de tiempo, muchos, he dejado relativamente. Yo tengo en mi casa una colección de Alberto Vázquez Figueroa, que me gusta mucho la aventura de Alberto, me gusta. Sí. Y la tengo y algunos no están abiertos. Yo tengo, no se puede ser madre, trabajadora, un poquito difícil, ama de casa, ¿verdad? Colaboradora de Lampa, no se puede hacer muchas cosas, todo no se puede hacer. Yo espero cuando me jubile, espero tener tiempo para leer y para hacer cositas. ¿Te están esperando los libros allí? Sí. ¿Aún así te llaman de vez en cuando? ¿Te dicen, María, que estamos aquí? Sí, sí, sí. Aquello de que te tira, yo lo empezaría este fin de semana. Sí, pero luego. Pero luego te arrepientes, claro. Que termino tan reventada que me duermo. No, ni veo tele, ni veo libro, ni. Ni es razonable. No, eso es razonable. Ahora mismo no, porque es que estoy muy. Y el que más te ha gustado o el que te tienes que leer sí o sí, pase lo que pase, pero ese libro no puedes dejar de leértelo. A mí, ya te he dicho que la narrativa de Ángel Escazo es una de las que más me gusta. Sí. Y yo puedo empezar un libro y si no me gusta, por muy buen escritor que sea quien lo haya escrito, si no me gusta lo que leo, la narrativa que tiene, no soy capaz de terminarlo. Ajá. Y a mí Ángel Escazo es una de las narradoras, para mi gusto, de las que más me gustan. Te engancha, ¿verdad? Sí, te absorbe la lectura. Muchas gracias por estar con nosotros, por este ratito aquí en la biblioteca, que nos vamos a tener que escapar para tener ese instante para nosotras, para por lo menos esa media horita sea para leer. ¿Te parece? Sí. Vamos a hacer un club. Venga. El club de la lectura. Sí, de las mamás de escape, ¿vale? Venga, gracias.